Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. ¿Te imaginas que Dios te encomendara una tarea gigantesca, una obra superior a tus fuerzas, a tus capacidades? ¿Qué le responderías? Esto mismo vivió Santa Faustina. En el numeral 881 de su diario, ella le responde al Señor: esta obra me asusta, no tengo instrucción, soy débil, soy la miseria misma, no sé cómo hablarle a la gente. E incluso le dice: no tengo dinero. Jesús le responde: no temas. Y agrega el Señor: haz por esta causa lo que puedas, yo completaré lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. Esto que vivió Santa Faustina, también lo vivió Moisés, David, San Pedro, y lo vivimos nosotros en la Casa de la Misericordia. Somos personas limitadas, pequeñas, frágiles, imperfectas, pero Dios manifiesta su gloria, su poder en nosotros. En estos años, por la gracia de Dios, hemos logrado 17 sedes de la Casa de la Misericordia, en misiones en 7 países, 2 hogares de paso, un comedor para niños, 60 horas semanales en la plataforma de YouTube para comunicar a Cristo. Contamos también con una casa dedicada a la recuperación de los muchachos que atraviesan por el flagelo de la drogadicción. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu respaldo económico para poder renovar nuestros equipos de comunicación y realizar nuestra tarea. Necesitamos de tu apoyo económico para construir una capilla a Jesús sacramentado en la finca San Juan Pablo II. Necesitamos de tu respaldo para lograr el sostenimiento de los misioneros de la misericordia. Súmate a nuestra campaña Misericordia Quiero. Jesús, en ti confío. Les saludamos, queridos hermanos, desde la sede de Chía, San Juan Bosco. Hoy nos acompaña nuestra hermana María del Rosario Cortés y quien les saluda, la hermana Jenny, desde aquí, desde Chía. Y también saludamos a Rocío, quien nos acompaña en esta tarde de sábado desde el martes allí en San Pedro de los Milagros. Les invitamos a ustedes, queridos hermanos, que empiecen a colocar sus intenciones en el chat, a darle me gusta, a oprimir la campanita y a compartir este enlace con muchas más personas para que entre la mayor cantidad de personas nos podamos conectar para hacer esta gran hora de la misericordia, para que muchos más corazones nos unamos para clamar la misericordia divina de nuestro Padre del Cielo. Bueno, hermanos, damos la bienvenida a todos ustedes a esta hora de la tarde, esta hora de gracia y bendición que el Señor nos permite para unirnos con Él. Y le pedimos a nuestra hermana Rocío que nos coloque a Jesús en Eucaristía para darle ese favor fraterno y para darle esa bienvenida a nuestro amado Jesús, disponiendo nuestro corazón. Te saludamos, oh pan de los ángeles, con profunda fe, esperanza, amor, y de lo profundo del alma te adoro, aunque soy una nulidad. Te saludamos, oh Dios oculto, y te amamos con todo el corazón. Te amamos como los elegidos en el cielo. Te saludamos, oh Cordero de Dios,
que quitas las culpas de nuestras almas y a quien acogemos nuestro corazón en tu corazón cada mañana. Y tú nos ayudas en este camino de la salvación. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi único amor y mi único consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Estamos en esta tarde, amado Jesús, ante tu presencia, para alabarte, para honrarte, para glorificarte, para darte gracias, para clamar misericordia. Te saludamos, dulce corazón de nuestras vidas, para que tú vengas a reposar en nuestros corazones, para que vengas y mores en nuestras vidas. Te saludamos, misericordioso corazón de Jesús, en esta hora de la tarde, como comunidad, unidos en la oración, clamando tu misericordia por la conversión de cada uno de nosotros y por la conversión de los pecadores en el mundo entero. Bendito seas tú, Señor, amado Jesús. Bendito y alabado seas Jesús, Rey misericordioso. Tú que eres el Rey de Reyes, te proclamamos hoy como el Rey de nuestras vidas. Te bendecimos, amado Jesús, te alabamos y te glorificamos. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. Bendito seas hoy y por siempre. Bendito seas, amado Jesús, a esta hora de la tarde, cuando estás ahí como pan vivo bajado del cielo. Bendito seas por tu amor y tu misericordia. En esta tarde, amado Jesús, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, paráclito divino. Espíritu Santo, dador de dones y carismas. Ven, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde y toma el control de nuestra vida. Toma, Espíritu Santo de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Tú conoces, Espíritu Santo de Dios, lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que disipe toda tiniebla y toda acechanza del enemigo. Todo aquello que nos quiera distraer de tu presencia viva y eucarística. Toma, Espíritu Santo de Dios, toda aridez, todo aquello que no es tuyo. Hoy imprégnanos de tu presencia, Santo Espíritu de Dios, y ven a consolar nuestro corazón. Ven a abrazarnos, Espíritu Santo. Ven a impregnarnos de ti. Danos tu fuerza, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia. Oh, Espíritu Divino, amor. Oh, lazo sagrado que unes al Padre y al Hijo. Espíritu Todopoderoso, consolador de los afligidos. Penetra en los más profundos abismos de nuestro corazón y derrama tu refulgente luz sobre estos lugares incultos y tenebrosos. Envía tu dulce rocío a esta tierra desierta
para reparar su larga aridez. Ven Espíritu Santo, envía los rayos celestiales de tu amor hasta el fondo más misterioso del fondo del hombre interior, a fin de que penetrando en él, enciendan el vivísimo fuego que consume toda debilidad y languidez. Ven pues, ven dulce consolador de las almas, refugio en los peligros y protector en las tribulaciones. Ven tú que lavas las almas de sus manchas y curas sus heridas. Ven fuerza del débil y apoyo del que comenzaba a languidecer. Ven estrella de los navegantes y puerto de los náufragos. Ven fuerza de los vivos y última esperanza de los que van a morir. Ven Espíritu Santo. Penetra con tu poder y con tu gracia, Santo Espíritu de Dios. Fluye Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Fluye en las familias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te entregamos todas las familias aquí representadas, amado Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te entregamos los presos. En este día, amado Espíritu Santo de Dios, llega hasta allí, llega hasta esos lugares tenebrosos, amado Espíritu Santo de Dios, y penetra. Infunde en ellos el fuego de tu amor, Santo Espíritu de Dios. Mora con tu poder, Espíritu Santo. Mora con tu alegría, Espíritu Santo de Dios. Llena esos corazones quebrantados, esos corazones vacíos, esos corazones indulgentes de ti, amado Espíritu Santo. Llega, llega con tu poder, Santo Espíritu de Dios, y penetra hasta lo más profundo. Envía ese rayo benéfico de luz, Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. Espíritu de Dios, Paráclito Divino, sopla aliento de vida. Sopla con fuerza y con poder, Santo Espíritu. Inúndanos de tu presencia. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas por tu poder y tu misericordia. Bendito seas, Santo y Divino Espíritu, soplo y dador de vida. Ya que tú moras en nuestros corazones y que infundes tu gracia divina, nos unimos en esta tarde a dar respuesta a esa invitación que nos hace Jesús cuando suene el reloj y marquen las 3 de la tarde, en que nos unamos a su dolorosa pasión, a su cruz y a su muerte. Él quiere sentir la compañía y el consuelo que no sintió en su momento. Él desea ser acompañado, que su corazón sea acompañado en ese momento de tormento. Y nos pide nuestro Santo y Divino Jesús que nos sumerjamos en esa pasión dolorosa, que contemplemos esos momentos de dolor. Aquí frente a Jesús, Eucaristía, ante la presencia eucarística de nuestro amado Jesús, nos unimos para meditar y contemplar desde las horas de la pasión escritas por Luisa Picarreta. Hora 4, de las 8 a las 9 de la noche. Vamos a contemplar la cena eucarística, iniciando por el lavatorio de los pies. Haces que de nuevo se sientan tus amados discípulos. Tomas una palangana con agua y tomando una toalla blanca, te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que llamas la atención de todo el cielo, quedando estático. Hasta los mismos apóstoles se quedan paralizados al verte postrado a sus pies. Pero dime, amor mío, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pretendes hacer con este acto tan humilde?
humildad jamás vista y que jamás se volverá a ver. Ay, hija mía, dices tú, amado Jesús, quiero a todas las almas y postrado a sus pies como un pobre mendigo, se las pido a cada uno con insistencia y llorando tramo inventos de amor para llegar a hacerlas mías. Con este recipiente de agua mezclada con mis lágrimas y postrado a sus pies, quiero lavarlas de toda imperfección y prepararlas para recibirme en el sacramento que estoy por instituir. Es tan importante para mí este acto de recibirme en la Eucaristía que no quiero confiarle este oficio ni a los ángeles y ni siquiera a mi querida madre, sino que yo mismo quiero purificar las almas de mis apóstoles hasta las partes más íntimas de su ser, para disponernos a recibir el fruto del sacramento. Y es también mi intención preparar en los apóstoles a todas las almas. Quiero reparar todas las obras santas, la administración de los sacramentos y especialmente todas las cosas hechas por los sacerdotes con espíritu de soberbia, vacías de espíritu de divino y de desinterés. Ah, tantas obras buenas llegan a mí más para deshonrarme que para honrarme, más para hacerme sufrir que para complacerme, más para darme muerte que para darme vida. Estas son las ofensas que más me entristecen. Oh alma, numera todas las ofensas más íntimas que se me hacen y con mis reparaciones repara y consuela mi amor y mi corazón lleno de amarguras. Afligido bien mío, tu vida la hago mía y junto contigo quiero repararte por todas esas ofensas. Quiero entrar en los escondrijos más íntimos de tu corazón divino y hacer una reparación con tu mismo corazón por las ofensas más íntimas y secretas que recibes de tus hijos predilectos. Jesús mío, quiero seguirte en todo y unida a ti, quiero hacer un recorrido por todas las almas que te recibirán en la Eucaristía. Quiero entrar en sus corazones y poniendo mis manos junto con las tuyas, ah Jesús, con esas mismas lágrimas tuyas mezcladas en el agua con la que las lavaste los pies a tus apóstoles, lavemos a las almas que te recibirán. Purifiquemos sus corazones, prendámosle fuego, sacudamos de ellas el polvo con el que se han ensuciado, para que cuando te reciban puedas hallar en ellas tus complacencias en el lugar de amarguras. Afectuoso bien mío, pero mientras con toda atención le estás lavando los pies a tus apóstoles, te miro y veo que otro dolor traspasa tu corazón santísimo. Los apóstoles representan para ti
a todos los futuros hijos de la iglesia. Cada uno de ellos representaba la serie de cada uno de los males que iban a existir en la iglesia y, por lo tanto, la serie de cada uno de tus dolores. En uno, las debilidades. En otros, los engaños o las hipocresías. O el amor desmedido a los intereses. En San Pedro, el faltar a los buenos propósitos y todas las ofensas de los jefes de la iglesia. En San Juan, las ofensas de los que te son más fieles. En Judas, a todos los apóstatas, junto con toda la serie de los graves males cometidos por estos. Tu corazón está sofocado por tanto dolor y por tu amor, tanto que no pudiendo contenerte, te detienes a los pies de cada apóstol y lloras amargamente. Oras y reparas por cada una de estas ofensas y pides para todos el remedio oportuno. Jesús mío, también yo me uno a ti. Hago mías tus oraciones, tus reparaciones y los remedios oportunos que has solicitado para cada alma. Quiero mezclar mis lágrimas con las tuyas para que nunca estés solo, sino que siempre me tengas contigo para dividir tus penas. Pero mientras sigues lavando los pies de tus apóstoles, dulce amor mío, veo que ya estás a los pies de Judas. Puedo oír tu respiro como sofocado, y veo que no solamente estás llorando, sino que sollozas, y que mientras estás lavando esos pies, los besas, te los estrechas al corazón, y no pudiendo emitir palabra alguna porque el llanto te sofoca, lo miras con tus ojos, hinchados por las lágrimas, y con el corazón le dices: Hijito mío, te lo suplico, con la voz de mis lágrimas, no te vayas al infierno. Dame tu alma, postrado a tus pies te la pido. Dime qué es lo que quieres, qué es lo que pretendes. Te daré todo con tal de que no te pierdas. Evítame este dolor, a mí tu Dios. Y vuelves a estrechar sus pies a tu corazón. Pero viendo la dureza de Jesús, de Judas, tu corazón, Jesús, se ve en aprietos. Tu amor te sofoca y estás a punto de desfallecer. Corazón mío, vida mía, déjame que te sostenga entre mis brazos. Me doy cuenta de que estos son los inventos de tu amor que usas con los pecadores obstinados. Ah, corazón mío, mientras te compadezco y reparo por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no querer convertirse, te suplico que recorramos juntos la tierra y en donde haya pecadores obstinados, démosle a cada uno tus lágrimas para enternecernos, tus besos y tus abrazos de amor, para encadenarlos a ti, de manera que ya no puedan huir de ti, y así te consueles por el dolor que te causó la perdición de Judas. Amado Jesús, a esta hora de la tarde, cuando
Ya hemos contemplado tu dolorosa pasión. Cuando hemos contemplado ese momento difícil, estamos aquí en tu presencia. Queremos seguir, amado Jesús, en esa contemplación, entregando todo nuestro ser, entregando toda nuestra vida, dejándonos impregnar por ti y por tu misericordia. Porque sabemos, amado Jesús, que tu misericordia es más grande que el pecado. Por eso regálanos tu gracia, tu luz y tu fuerza. Hoy también a esta hora de la tarde queremos sumergirnos en ese mar insondable de tu misericordia. Cuando tú en tu palabra a través del Salmo nos dices que has sido nuestro refugio de generación en generación. Por eso buscamos de tu misericordia, Jesús. Buscamos tu gran amor para estar ahí en ti, para dejar todo en tus benditas manos, amado Jesús. Hoy te decimos con nuestra hermana Faustina: di a las almas que es un tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria. Y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuere como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda plenitud. Oh, infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia. Lo pidieran en vano cuando sea demasiado tarde. Danos, amado Jesús, esa capacidad de sumergirnos en ese mar insondable de tu misericordia. Por esa misericordia tuya, sálvanos, Señor. Hoy sumergimos en ese mar insondable de tu misericordia a toda la Iglesia en cabeza del Papa Francisco, a todos los obispos, los sacerdotes, los... Sumergimos en ese mar insondable de tu misericordia, mi amado Jesús, Colombia, el mundo entero. Aquellos países que están en guerra, aquellos países que se están desangrando por el pecado. Sumergimos en ese mar insondable de tu misericordia, amado Jesús, todas las almas del purgatorio. También sumergimos a los pecadores más empedernidos, aquellos pecadores que con tan solo escuchar tu nombre tiemblan y no son capaces de entregar ese pecado, de unirse a esa gran misericordia, esa misericordia que tú destellas desde estos rayos maravillosos de agua y sangre que nos limpian, que nos purifican, que nos renuevan y nos restauran. Entregamos a ti también, en ese mar de misericordia, mi amado Jesús, todas las familias de Colombia, del mundo entero. Las familias que en este momento están en crisis, están a punto del divorcio, mi amado Jesús, para que tú tengas piedad y misericordia. Oh misericordia infinita, oh misericordia insondable, haz tu obra en cada uno de los jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte a causa del vicio, a causa del pecado. Los jóvenes que están en el sexo desenfrenado, que no tienen pudor por su cuerpo, que no han
conocido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde tú puedes morar. Nos sumergimos en ti, amado Jesús. Sumergimos en ese mar insondable de misericordia a todos los enfermos, aquellos enfermos que están postrados en cama, aquellos enfermos que llevan mucho tiempo cargando con la cruz de la enfermedad, pero también enfermedad espiritual. No solamente la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual, donde no han podido ni han querido reconocer su pecado y llegar a ese tribunal de la misericordia que eres tú. En ese mar insondable de misericordia sumergimos a todos los niños abandonados, aquellos niños que los han vendido, aquellos niños que son secuestrados, aquellos niños que son maltratados. Oh, misericordia infinita, derrama tu poder, derrama tu gracia, derrama tu sangre bendita, amado Jesús. En ese mar insondable de tu misericordia colocamos también las personas que en este momento están en angustia, en tristeza, en depresión. Aquellas personas que se sienten solas, aquellas personas que son temerosas, amado Jesús, que han cargado con un temor desde hace mucho tiempo y no tienen esa libertad de los hijos de Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de todos aquellos que te flagelan, de todos aquellos que cometen actos en tu presencia, mi amado Jesús, que no respetan tu presencia. Hoy los sumergimos en ese mar insondable de tu misericordia. Y queremos también, amado Jesús, sumergir en ese mar insondable de misericordia a toda nuestra comunidad, a toda esta obra Casa de la Misericordia. Sumergir allí todas esas intenciones que estamos llevando a cabo. Sumergir allí ese Congreso de la Misericordia. Sumergir nuestra campaña Misericordia Quiero, porque tú eres la misericordia insondable. Sumergimos también, amado Jesús, en ese mar insondable de tu misericordia a todos los coordinadores, a todos los misioneros, a todos los que conformamos esta tu obra, Casa de la Misericordia, a nuestros socios y benefactores, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, pero que acuden a tu misericordia, Señor, para que seas tú quien actúa. Bendito eres, Dios de amor. Bendito eres por tu gran misericordia. Sabemos que sin ti, Jesús, no somos nada. Sabemos que sin ti, amado Jesús, no nos movemos, porque tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres la misericordia insondable que nos ayuda, que nos saca adelante. Por eso, en esta tarde, ofrecemos esta coronilla de la Divina Misericordia, entregándote a ti todas y cada una de las intenciones que nuestros hermanos están colocando y han dejado en el chat. Todas las intenciones de todos los que están unidos a esta hora, las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones, las intenciones de todo aquel que es silencioso y no se puede expresar. Por eso, amado Jesús, recogemos todas estas intenciones y te las entregamos a ti en ese mar insondable. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida,
Insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, amado Jesús. Cuán grande es tu amor y tu misericordia. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no adorarte y glorificarte cuando tú te desbordas en misericordia con nosotros? Cuando tú te has quedado ahí como pan vivo bajado del cielo para darnos vida, Señor. Grande eres tú, bendito seas, alabado seas, adorado seas por siempre, amado Jesús. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Padre amado, porque a través de las llagas de tu Hijo Jesucristo nos has mirado con misericordia. Nos has mirado a toda la humanidad entera desde tus entrañas de misericordia, porque has, a través de las heridas y las llagas de tu Hijo, aplacado esa ira divina, Señor. Porque somos pecadores, pero por encima, Señor, de nuestro pecado está tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que extiendes de misericordia sobre nosotros, sobre la humanidad entera. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy, a través de la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes, esa ofrenda que se ha presentado por tu Hijo Jesucristo, has tenido un derroche de misericordia, Señor, sobre todos nuestros hermanos inmigrantes, Señor, sobre todos aquellos que han tenido que salir de sus países, Señor, huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza, Señor, huyendo del hambre, buscando estabilidad. Este pueblo de Israel, Señor, que hoy sufre en tierras extranjeras. Gracias, amado Señor, porque sabemos que tú confortas esos corazones tristes, desconsolados, Señor, a través de esta coronilla que te hemos ofrecido como familia espiritual. Gracias, Señor, porque has tenido una gran bondad y amor con los niños que sufren, porque están lejos de su patria, Señor, o por los niños que sufren a causa de la soledad, porque papá y mamá han tenido que salir de sus países para buscar un recurso económico y poder suplir las necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que has mirado con misericordia y has abrazado con tu amor a estos pequeños niños. Gracias, Padre, porque sabemos que no solamente has atendido a los enfermos físicos, sino a los que padecen una enfermedad psiquiátrica, Señor, que tú te has derramado con tu misericordia y que has mirado a través de las llagas de tu Hijo a estos hijos que sufren, Señor. Gracias, porque sabemos que escuchas el clamor de tantas madres en el mundo entero que tienen prisioneros a sus hijos, Señor, entendiendo que la prisión no es solamente de aquellos que están privados en la libertad, de la libertad, Señor, que están en las cárceles, Señor, que están secuestrados, no solamente ellos son los prisioneros.
Hay tantas madres en el mundo, Señor, que sufren, pero que hoy tú consuelas, porque sus hijos están, Señor, prisioneros a causa de la tecnología, prisioneros y esclavos de las redes sociales, esclavos esclavizados, Señor, del pecado, porque viven la prisión y el flagelo de la adicción, Señor, del alcoholismo, de la ludopatía, Señor. Sabemos que has consolado, Señor, los corazones de estas madres a través de nuestra Madre del Cielo, y que también has derramado tus bendiciones copiosas sobre estos hermanos nuestros privados de la libertad, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre del Cielo. Gracias, Madre Santísima. Gracias, Espíritu Santificador, porque han dejado en nuestros corazones el legado de la misericordia, porque nos han permitido conocer una mínima parte de la grandeza que es la misericordia, y porque nos han llamado a nosotros a interceder, a clamar y a implorar misericordia. Bendito seas tu Padre amado, por tanto amor, por tanta bondad y por tanta misericordia. Y para terminar este gran encuentro de la hora de la misericordia, cantamos con la Virgen María el cántico del Magnífica para proclamar tu grandeza, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi único amor y mi único consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Concluyendo esta hora de la misericordia, te pedimos, Padre amado, que nos bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros esta hora de la tarde. A todos los que han estado ahí unidos, gracias también a nuestra hermana Rocío en el máster, y vamos a darles nuestros anuncios de cotidianidad. No olviden, queridos hermanos, que todos los días tenemos nuestro camino diario de oración a las 6 de la mañana. Ese encuentro con la palabra, ese encuentro de amor, ese encuentro maravilloso donde el Señor nos da su primer alimento del día. El encuentro con la palabra que nos nutre, la palabra que nos da vida. También
a las 3 de la tarde, como esta tarde, nuestra hora de gracia y bendición, nuestra hora de la misericordia. A las 8 de la noche, el rosario en familia. Y así toda nuestra programación cotidiana. ¿Algo más, hermana? Claro que sí. Recordarles que estamos en modo congreso, que nos estamos preparando durante estos 33 días previos a nuestro congreso, ofreciendo el ayuno, la abstinencia, la adoración, preparándonos para ese momento de gracia. Así es que están todos cordialmente invitados al 25º Congreso Internacional de la Misericordia, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, en la eterna primavera. Este congreso se realizará a partir de octubre, en las fechas del 14 al 16. Así es que si no te has inscrito, puedes hacerlo ya mismo comunicándote con las sedes, con tu sede donde tú perteneces o con la sede de Medellín. Y si no podemos asistir presencialmente al congreso por alguna situación personal, de salud o movilidad, recuerden que podemos también hacer una ofrenda, pedir el link y conectarnos desde la casa con nuestra comunidad a celebrar en familia espiritual nuestro Congreso Internacional de la Misericordia. Así de que, por favor, no se queden por fuera de este tiempo de gracia y de misericordia, de encuentro en familia espiritual. Les recordamos también a nuestros hermanos que continuamos en la campaña Misericordia Quiero. Recordemos que es una invitación que el Señor nos hace para agrandar el reino de los cielos, para extender esta gran obra de la misericordia. Y Él confía en que nosotros podamos hacer lo que en nuestras manos es posible, porque lo que no es posible lo completará Él con su amor y su divina providencia. Pero Él espera de ti, hermano querido, que te unas a esta campaña con tu aporte generoso, para que podamos atender a estas necesidades que nuestro hermano mayor Miguel Fernández nos ha compartido a través de los videos que hemos ido circulando durante todo este tiempo. Recordarles que esta es su familia espiritual, que si necesitan acompañamiento, escucha, un lugar donde encontrarse con el amor misericordioso del Padre, nos pueden ubicar en alguna de nuestras sedes. Y terminamos este momento dándole gracias a Dios por permitirnos vivir esta hora de misericordia, por poder compartir como hermanas de comunidad este gran momento de oración. Gracias a ti, Rocío, que desde el máster nos estás acompañando para la transmisión. No olviden, queridos hermanos, darles me gusta, activar la campanita para suscribirse y compartir nuestros links con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Recuerden que la misericordia de Dios es el llamado que nos ha hecho a ser extendida a nosotros que hemos sido misericordiados, extenderlas a quienes necesitan amor y misericordia. Y nos despedimos con Jesús, en ti confío. Bendecida jornada. ¿Te imaginas que Dios te encomendara una tarea gigantesca, una obra superior a tus fuerzas, a tus capacidades? ¿Qué le responderías? Esto mismo vivió Santa Faustina. En el numeral 881 de su diario, ella le responde al Señor: esta obra me asusta, no tengo instrucción, soy débil, soy la miseria misma, no sé cómo hablarle a la gente. E incluso le dice: no tengo dinero. Jesús le responde: no temas. Y agrega el Señor: haz por esta causa lo que puedas, yo completaré lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. Esto que vivió Santa Faustina
También lo vivió Moisés, David, San Pedro, y lo vivimos nosotros en la Casa de la Misericordia. Somos personas limitadas, pequeñas, frágiles, imperfectas, pero Dios manifiesta su gloria, su poder en nosotros. En estos años, por la gracia de Dios, hemos logrado 17 sedes de la Casa de la Misericordia, en misiones en 7 países, 2 hogares de paso, un comedor para niños, 60 horas semanales en la plataforma de YouTube para comunicar a Cristo. Contamos también con una casa dedicada a la recuperación de los muchachos que atraviesan por el flagelo de la drogadicción. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu respaldo económico para poder renovar nuestros equipos de comunicación y realizar nuestra tarea. Necesitamos de tu apoyo económico para construir una capilla a Jesús sacramentado en la finca San Juan Pablo II. Necesitamos de tu respaldo para lograr el sostenimiento de los misioneros de la misericordia. Súmate a nuestra campaña Misericordia Quiero.